Dice, calcula la masa del Sol, considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio. O sea, que la distancia de la Tierra al Sol, lo voy a poner desde la Tierra, voy a poner R, 150 millones de kilómetros. Esto está facing. ¿Vale? Tengo que ponerlo en notación científica, para empezar. Y primero hay que ponerlo en metros. Un kilómetro son 1000 metros, puedo poner tres ceros más. Y ahora, para poner la notación científica sería 1,5 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? 5,5 metros. Siempre hay que pasar la unidad del sistema internacional. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Y en estos problemas de selectividad tienes que tener en cuenta lo que te dan, ¿vale? Te dan la distancia de la Tierra al Sol y el periodo de la Tierra, que son 365,25 días. ¿Qué hay que pasarlo a segundo? Pues para pasarlo a segundo, lo multiplico por 24 horas, que tiene un día, y por 3600 segundos, que tiene una hora. Todo esto sería trescientos sesenta y cinco coma 25 por 24 por 3600. Son 31.557.600 segundos, que en notación científica sería 3,15576 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene lo bonito. Esto lo voy a quitar, lo voy a poner aquí. 1,5 por 10 elevado a 11 metros la distancia de la Tierra al Sol. Y el tiempo que tarda la Tierra dando una vuelta es 3,155576 por 10 elevado a 7 segundos. ¿Vale? ¿Puedo borrar esto? Este tema son dos fórmulas, la ley de Kepler y esta. Que es que cuando un cuerpo está dando vueltas alrededor de otro, hay dos fuerzas que se compensan. Por un lado, la fuerza gravitatoria, si solo estuviera esta, se caería. Tiene que haber otra fuerza, que es la fuerza centrípeta, que es la que hace que dé vuelta, y que al combinarse las dos, entonces, aquí lo que usamos es la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que hay es la fuerza gravitatoria. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza gravitatoria es G, en este caso sería la masa del Sol. La masa de la Tierra partido la distancia de la Tierra al Sol al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta de la Tierra, que es la masa de la Tierra por la velocidad al cuadrado partido el radio o la distancia. ¿Vale? Y aquí siempre hacemos lo mismo. La masa del cuerpo pequeño no influye. Si no fuera un satélite, la Luna alrededor de la Tierra, no influye. Me piden la masa del Sol. ¿Vale? ¿Qué hago? Por lo pronto, despeja de aquí. ¿Vale?
Si me piden la masa del sol, yo tengo que despejar la masa del sol. Entonces paso R cuadrado multiplicando. Y la G la paso dividiendo. Tienes que tener en cuenta que la G, por ejemplo, en el enunciado también te la tendrían que dar. 6,67 por 10 a la menos 11. Entonces, vale, yo tengo que la masa del Sol es la distancia por la velocidad al cuadrado partido G. La distancia la tengo y G la tengo, pero me falta la velocidad. ¿Puedo calcular la velocidad con la que va la Tierra alrededor del Sol? Sí, porque la velocidad es el espacio partido el tiempo. Y el espacio, como es un círculo, y yo sé el radio, es 2pi por la distancia. Puedo calcular la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, que sería 2pi por el radio, que es 1,5 por 10 elevado a 11 partido el periodo, que es un año, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, que en segundo es 3,155,76 por 10 elevado a 7. Y esto es 2 por pi por 5 exponente 11 partido 3, ...29.865,32 metros por segundo. O sea que vamos a 29 kilómetros por segundo ahora mismo. ¿Tú te enteras, no? ¿Tú lo sientes? ¿Tú lo sientes o no? Los 29 kilómetros por segundo. No, porque estás aquí dentro, con la atmósfera y con todo. ¿Vale? No, no. Pero si estuvieras en el vacío del espacio con un traje astronauta, tampoco te enterarías. Porque no tienes una referencia. No tienes ninguna referencia, entonces tú vas a la velocidad que vayas, hasta que no te pegas con algo que esté quieto, no te enteras. Ahora, cuando te pegues con algo que esté quieto, te enteras. Vamos, te destroza. Y ahora, una vez que tenemos la velocidad, podemos sustituirla. La masa del Sol sería R por la velocidad al cuadrado partido G. Se tiene que dar un número muy, 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 muy grande de esto. Dos por 10 elevado a 30 kilogramos. O sea, un 2 seguido de 30 ceros. ¿El Sol está gordo? Pues no, entre las estrellas no tira pequeñita, ¿vale? Una estrella no, no demasiado grande. Tampoco es chica chica. Luego están las enanas blancas. Pero tampoco es chiquetilla.